Les llega desde bien cerca toda la información sobre algunas especialidades técnicas. Aquí las puertas se abrieron para transmitir los conocimientos y las experiencias que inicialmente socializaron acerca de la rama de los servicios, también de la construcción. En esta etapa estamos ya entonces creando los círculos de interés, captando a los estudiantes que se van a estar haciendo sus preferencias hacia las especialidades que más les gustan. Y es importante también que conozcan cuál es el nivel con el que terminan y dónde van a estar desarrollando ellos su labor como trabajadores ya. He aprendido sobre una de las especialidades que es la que más me gusta a mí, que es el servicio gastronómico, que desde el séptimo grado hablaba con mis profesores y la pedía. A medida del transcurso de la enseñanza de elaboración de alimentos, puedo aprender a cocinar, a trabajar en bares, restaurantes, en cualquier lugar donde pueda elaborar el alimento. El Politécnico José Gregorio Martínez, como centro formador de estos oficios, consolida el proceso de trabajo vocacional con los estudiantes que concluirán el noveno grado. A esta alianza de cooperación entre ambas educaciones se suma la inclusión del plantel en un novedoso proyecto de cooperación cubano-suiza, que tiene como fin profundizar en el desarrollo de las habilidades profesionales, fundamentalmente en dos familias importantes de la técnica, en la familia de la construcción y en la familia de los servicios. Se profundiza también en la familia de la agropecuaria, pero como este politécnico no tiene esa familia, se desarrolla en otro politécnico de la provincia. En este caso, el proyecto en el área de la construcción tiene como fin una producción cooperada con el Ministerio de la Construcción de bloques y de losas, que pudiéramos estar hablando aproximadamente de una cantidad de bloques que abasteciera dos casas promedios diarias. Y en el caso de los servicios, implementar un laboratorio de elaboración de alimentos, un laboratorio de servicios gastronómicos, un laboratorio de alojamiento hotelero, de comercio el más pequeño y uno de servicio de belleza. Más orientación sobre los perfiles técnicos les ayudará a decidir en un futuro. Por eso la Educación Cienfueguera estimula estos encuentros fortuitos para compartir saberes que contribuyan a su formación vocacional. Mayelín del Sol, Notisur.